Esta presidencia de la Cámara de Diputados ha instruido a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Educación y Salud, fundamentalmente, para que ninguna ley que tenga que ver con el ejercicio de la profesión médica, negligencia médica, o algunas circunstancias se aprueben sin previo consenso de las instancias que son parte de ellos. Hay dos proyectos de ley. Uno que es del diputado Richard Condel, de Potosí, y el otro proyecto que es la compañera diputada Betty Tejada, que tienen diferentes puntos de vista que se van a tratar como corresponde, pero no se va a agendar en plenario ninguna de estas leyes mientras no se tenga un consenso con el Colegio Médico de Bolivia y con los colegios médicos departamentales que tienen que aportar en todo lo que concierne este reglamento. Es política de esta gestión no aprobar leyes que no tengan consenso.